Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Una servidora Edith Febles con ustedes a partir de este momento. Hoy es viernes y como cada viernes durante 5 semanas, hoy aquí los protagonistas serán los jóvenes. Estamos en los diálogos Hambre Cero. Hambre Cero TV es un espacio donde compartimos con jóvenes profesionales que han sido escogidos en un proceso donde llegaron jóvenes de todas partes. Debo agradecer a la gente que ha enviado sus comentarios, a los que lo han hecho también en nuestra plataforma, donde estamos saliendo en vivo a esta hora de la mañana. Agradecemos a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y también por YouTube. Ahí están viendo ustedes a la derecha, arriba, en ese cuadrito rojo, ustedes pueden entrar y se suscriben. Abajo en cada uno de los videos, dejar sus comentarios, compartirlo. Agradecemos lo que ha sido una jornada de trabajo durante toda esta semana. Y por supuesto, para mí es muy esperanzador en una semana de tan noticias no muy positivas para la República Dominicana, que vive, como decía Steve, encontrar jóvenes que están trabajando en sus comunidades, jóvenes que tienen esperanzas, que tienen sueños, y jóvenes que incluso pueden anidar la idea de que en este país el hambre deje de ser una cosa que afecte a la gente. Es casi un crimen que hermanos nuestros se acuesten sin cenar, y eso pasa. Eso pasa no solo en República Dominicana, pasa en el mundo. De hecho, la FAO ha iniciado un proceso para que en el año 2030 el hambre sea eliminada. Yo quiero agradecer a la FAO su confianza para estar en este programa compartiendo con estos jóvenes. ¿Quién mejor para hablarnos al comenzar la jornada de hoy que el señor Carmelo Gallardo? Es el representante de la FAO en República Dominicana, así que muy buenos días, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, la FAO, que es un órgano internacional, pero desde acá me gustaría conocer de usted, porque a fin de cuentas es una idea que creció entre ustedes. Primero la de ponerle fecha al hambre, que termine el hambre, tiene una fecha. Y luego hacer estos diálogos. Gracias. Bueno, primero yo quería agradeceros vuestro tiempo, vuestra confianza, felicitar también a Guadalupe Valdés por la iniciativa de realizar estos diálogos con jóvenes, y la confianza vuestra, y agradeceros este espacio para permitir tratar el tema. La fecha 2030 es una fecha indicativa. Nos ponemos como objetivo finalizar el hambre. América Latina puede lograrlo, pero yo creo que la clave de todo es encontrar desde nuestra organización, porque se preguntarán por qué una organización como la nuestra está haciendo este tipo de programas, y especialmente con jóvenes. Estamos convencidos de que no podemos encontrar soluciones sin tener claras la problemática, y estamos convencidos que toda la sociedad tiene que participar en ese proceso. Y creemos que también, no solo por ser un horizonte del 2030, no podemos tener una nueva visión del problema, y sobre todo no podemos tener una nueva visión de la problemática sin contar con los jóvenes. Así que yo creo que es una excelente idea tener esta iniciativa, tener a los jóvenes aquí dialogando desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista de comunicar tanto el problema como las posibles soluciones. Este es el segundo programa que se está haciendo, se está centrando en sistemas alimentarios, y yo quería hacer un breve comentario, no muy amplio, para dejar luego a los jóvenes que se expresen. Y es que hablamos de diálogos Hambre Cero, pero diálogo Hambre Cero es un poco el gran nombre, es un poco la manera de llamar la atención. Cuando la FAO habla de Hambre Cero, habla de Hambre Cero y reducir todas las formas de malnutrición. Cada vez más, sobre todo en América Latina, no solo es un problema de cenar, como tú has dicho, o de tener una cantidad de alimentos cada día, sino es un problema también de la calidad de esos alimentos. Cada vez hay más problemas de hambre oculta, problemas de micronutrientes, problemas de malnutrición, sobre todo referido a un exceso de consumo de grasas saturadas, de azúcares, de calorías. Entonces, Hambre Cero es la gran llamada, pero que quisiera llamar un poco la atención, que es Hambre Cero y todas las formas de malnutrición, y la manera de enfrentarlo precisamente es el sistema alimentario. O sea, cómo desde la producción, empezando por los propios recursos naturales, a todo el proceso de recolecta, de que no haya pérdidas, de transformación, de comercio, hasta el consumo, toda esa cadena que le llamamos sistema alimentario es vital para Hambre Cero y todas las formas de malnutrición. Gracias. Yo debo decir que, bueno, en la plataforma de la FAO, que también tiene una buena plataforma digital, pueden encontrar muchos programas. He encontrado que se ha trabajado no solo en República Dominicana, en el mundo entero están trabajando. Sí, claro. Y creo que un programa de esta naturaleza con la participación de jóvenes es acá en República Dominicana. Es muy novedoso. Nos hemos planteado en República Dominicana, gracias por recordármelo, como una especie de prueba.
si esto sale bien, tenemos un nuevo formato de comunicar, de hacer partícipes a los jóvenes, que luego quisiéramos extenderlos, al menos de momento en América Latina, para crear una nueva forma de comunicar a nivel global. Es una prueba para FAO a nivel global. Me siento muy honrada de ser parte de ese proceso, así que muchísimas gracias, gracias por estar en este programa. Gracias. Gracias, y bueno, vamos a continuar. Agradecemos al representante de la FAO en la República Dominicana por estar esta mañana. Y por supuesto, llegó el momento clave, el momento de recibir a cuatro jóvenes. Les recuerdo, esto fue un proceso. Esto fue un proceso que se convocó en redes sociales a jóvenes profesionales de todo el país interesados en participar. Se les decía que era para hablar de este tema, que serían un programa de televisión y que tendrían un espacio de capacitación. Más de 100 jóvenes acudieron al llamado, tuvieron espacios de capacitación y finalmente resultaron seleccionados los jóvenes que tenemos. Cuatro jóvenes cada semana durante 5 semanas. La semana pasada tuvimos nuestros primeros 4 jóvenes a los que saludo, porque yo estoy segura que están ahí en sus pantallas. Y en el día de hoy recibimos a otros 4 jóvenes. Vamos a llamar a Cyrus Bonnet. Ay, Cyrus, se me enredó, Cyrus. Mira, ella es licenciada en negocios internacionales, máster en desarrollo sostenible, o sea que va muy con la idea. Y además es del Distrito Nacional. Así que te agradezco. Puede colocarte, por favor. Vamos a continuar llamando a Ángel Amador. Ángel Amador es de Asua. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Qué buenos bueno. Días, gracias. Ángel viene desde Asua. En el caso de Ángel, está estudiando todavía y trabaja en servicio al cliente de una sucursal bancaria. Tenemos a Idelkis Félix. Idelkis es periodista. Tu colega. Ay, sí, Idelkis es periodista y es de Moca. Exactamente. Idelkis es de Moca y es periodista. Te puedes sentar. Además, es parte, es directora de la Oficina de la Juventud en Moca. Así que bienvenida. Gracias. Y tenemos también ahora a Virginia Rodríguez. Virginia, bienvenida. Muchas gracias. Virginia viene de la provincia de Sánchez Ramírez. Te puedes sentar, Virginia. Gracias. Ella es doctora en medicina, así que doctora. Mire, señores, toda esta gente tan joven. Hemos tenido todos los profesionales. Virginia es doctora, pero no solo es doctora graduada con honores y trabaja en la Regional de Salud de la provincia de Sánchez Ramírez. Así que gracias a los 4 por estar. Gracias. Qué bueno, gracias. Y por siento, el espacio. Yo me siento muy contenta, muy honrada y teniendo gente joven. Usted sabe que uno de los problemas que tenemos en el país es que la gente vieja no da paso. Sí, es verdad, no le dan paso a los jóvenes. Es difícil, ¿verdad? ¿Cómo? Eso es cierto. ¿Verdad que sí, que lo siente? Eso es cierto, pero gracias porque eres un ejemplo de que hay parámetros que se pueden romper. Sabes que me gustaría saber cómo llegaron ustedes, conocerles un poquito así rápidamente lo que hacen y cómo fue que se interesaron en ser parte de este proceso. Bueno, yo soy, como mencionabas, experta en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa. Y cuando vi la convocatoria por parte de la FAO para Diálogos de Hambre Cero, vi una oportunidad de hacer. Porque muchas veces los jóvenes nos quejamos abiertamente de que no nos dan paso, de que no hay cuotas, de que no hay plazas. Pero sin embargo, cuando se presentan oportunidades como estas, las dejamos pasar. Entonces, no quería ser una de esas jóvenes más que pide algo, pero no aprovecha la oportunidad cuando llega, y por eso estoy aquí. Ángel, cuéntanos. Sí, muy buenos días. Bueno, yo me enteré de la publicación por Instagram y dije, bueno, se relaciona, siempre me ha llamado la atención todos los temas que estén relacionados, que sean comunitarios y que contribuyan al desarrollo y a nuestra comunidad, a nuestro país. Entonces vi la oportunidad de, además de contribuir a erradicar el hambre en nuestro país, pues hacer lo que me gusta, que es comunicar. ¿Y Idelkis? Yo tengo 2 pasiones en la vida. Sí. Comunicar y servir. Entonces, cuando vi la convocatoria por las redes sociales, yo dije, pues, esta es la oportunidad. Qué bueno. Comunicación y, sobre todo, llevar a través del medio esta concienciación sobre un tema tan importante que es el hambre. Así que apliqué no solamente para participar, sino para convertirme en una multiplicadora y decirle a toda la gente que vive en Moca específicamente de que sí se puede y que aunque no llegue todo hacia esa parte del Cibao, nosotros sí podemos fomentar a que muchas cosas pasen. Y por eso apliqué, estamos aquí contentísima de compartir contigo. Y eso me da una idea, decirles que el trabajo de estos jóvenes no termina aquí.
aquí. Esto es apenas el comienzo, tenéis otros propósitos y yo espero verles crecer e incidir en una política donde nadie tenga hambre. Bueno, Virginia, cuéntanos. Bueno, como bien mencionó al principio, yo soy médico y la verdad que la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con la medicina, porque si no tenemos una buena alimentación no podemos tener un buen sistema educativo. Los niños que no se alimentan no aprenden igual que aquellos que tienen una buena alimentación. Entonces vi a través de los diálogos Hambre Cero una forma de yo dejar de convertir, de yo dejar de ser una persona que solo critica y ser parte de la solución, ser parte de un agente de cambio. Por eso fue que me inscribí en los diálogos Hambre Cero y soy multiplicadora de esta campaña. Hoy nos han propuesto conversar sobre los sistemas alimentarios sostenibles y realmente el mundo a veces come mal, se desperdician muchísimos alimentos, lo vemos. Me gustaría una valoración de ustedes de cómo ven los sistemas alimentarios y específicamente el nuestro en este momento. Lo veo mal porque estamos conscientes de temas, de teoría acerca de los temas, pero la implementación no se está ejecutando como debería. La prioridad de alimentarnos es clave, de alimentarnos bien aún más con la carga nutricional que necesitamos como individuos para un pleno desarrollo, pero también valorar el todo el sistema, cómo debe manejarse, cómo debe trabajar para garantizar esa soberanía alimentaria a la que tanto aupamos y de la que tanto queremos tener. Es una responsabilidad de todos asumirlo, o sea, cuando hablamos de todos los grupos de interés, desde Estado, desde gobierno, desde empresariado, desde personas, individuos, que somos los que tenemos el poder adquisitivo para comprar. Hablamos de un todo que debe integrarse y debe ver esta problemática como lo que es, una situación que hay que resolver y para resolverla necesitamos de todos. Ustedes son los dueños de este programa, déjenme decirle. Sí, de verdad, para a mí me dieron y bueno, hemos trabajado un equipo, debo decir que de todo el año casi que tengo en este programa es la primera vez que yo me siento, porque hay un equipo de gente trabajando y me dan todo y me dicen, mira, estos jóvenes y me dan lo que ustedes hacen, porque yo soy productora detrás y esta para mí es una oportunidad como de descanso. Entonces, no quiero estar dándole la palabra a uno y a otro, siéntanse libres, yo me siento invitada por ustedes. Así que agarren la palabra, me toca ponerles el tema que queremos un poco conducir la conversación, pero sean libres. Okay. Bueno, yo refiriéndonos a ese tema, concuerdo con mi compañera, realmente necesitamos educarnos en cuanto a eso. Puede que se necesitan más iniciativas como esta que la FAO ha traído a nuestro país, que está eliminar el hambre en Latinoamérica y todo el Caribe. Yo pienso que es posible. Con este tema, yo pienso que debemos educarnos más, tener más conciencia, pero que, como decía Isauris, pues tenemos que involucrar, que se involucre la sociedad, que se involucre los pueblos, que cada persona no haga esta iniciativa de la FAO, sino que cada quien la haga propia, una iniciativa que todo el mundo piense, no estoy pensando en la alimentación de los demás, sino en mi alimentación, en mi sostenibilidad y en mi crecimiento. Como tenemos un público tan diverso, es bueno que la gente entienda de qué específicamente es que estamos hablando. Si hablamos de sistemas, hablamos de un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Alimentación es ese proceso de ingerir alimentos, pero ricos en nutrientes que permiten dotarnos de energía y de todo lo necesario para nosotros poder subsistir. Y cuando hablamos de sostenibles, estamos hablando de un proceso que se da para lograr que de una cierta manera, pues todo este conjunto se relaciona en la sociedad. En ese sentido, cuando hablamos de alimento, nosotros vemos un producto, pero no sabemos qué proceso tuvo para llegar ahí. Y muchas veces compramos vegetales pensando que estamos comiendo saludables y nos estamos envenenando, porque hay una gran cantidad de elementos o de productos químicos que se le colocan a esos alimentos que de cierta manera no provocan daño. Por eso es que han aumentado una gran cantidad de enfermedades. Sí. Y tú no te explicas, tú dices, bueno, pero yo como saludable, ¿qué es lo que pasa? Y es que no hay una política de Estado que vele para verificar cómo se están tratando todos los alimentos que llegan al consumidor. Entonces, ahí es que se debe enfocar el tema, en saber
cómo se están procesando esos alimentos, porque nosotros vemos el resultado, pero están muy bonitos, se ven muy bien, son saludables, pero ¿qué le echaron, qué le pusieron, qué químicos? ¿Por qué lo devuelven de Europa? Exactamente, sí, para nosotros ingerirlo. Entonces cada día nos enfermamos y comemos saludable y no entendemos, y es más bien por ese proceso que no hay una veeduría que garantice que el resultado sea sostenible. Bien, siguiendo la misma línea de que tenemos un público bastante amplio, tenemos que saber qué es un sistema alimentario sostenible. La verdad que un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria, pero no solamente de nosotros ahora en el presente, sino de las generaciones futuras. Y entonces, ¿qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es aquella en la que todas las personas, sin importar su estatus social, económico, su etnicidad, tiene acceso permanente a los alimentos, pero no a cualquier tipo de alimentos, sino alimentos que sean inocuos, es decir, que no producen ningún daño para su organismo, alimentos que son nutritivos, y además la seguridad alimentaria debe de ser inclusiva. No solamente deben de participar estas organizaciones y vamos a decir que a gran escala, sino los agricultores, los minoristas, las medianas y las pequeñas empresas, para que podamos tener un sistema alimentario que de verdad sea sostenible. En el país tenemos una ley de seguridad y soberanía alimentaria, que es la 589-16, que establece que no puede haber nadie en el país que sufra de hambre, pero que la verdad la ley suena muy bonito y está en la Constitución, pero no se está aplicando como debe de ser. Tú eres médico, me imagino que te toca ver, sí. Porque si uno trabaja y trabaja en el sistema de servicio de salud pública, uh-huh. En los hospitales, es que podemos constatar de verdad lo que causa el hambre. Sí. Supongo las veces que te has encontrado con niños desnutridos, con la gente que tú lo que sabes que está es falta de cuchara, no de medicina. Sí. pero ¿qué tipo de cuchara? Porque hay una diferencia. La gente, cuando hablamos de hambre y ve a una persona que está en sobrepeso, dice, no, pero ese está mejor que yo. Vamos a hablar de eso al regreso. Sí, el tipo de alimentos que estamos consumiendo. De hecho, es un estudio reciente sobre las enfermedades por las cuales mueren los dominicanos, y buena parte de las enfermedades están vinculadas a la forma en la que nos alimentamos. Hacemos el cambio, que será el primero. Opinen en nuestro programa en vivo y regreso con estos jóvenes que hoy nos dan energía aquí en La Cosa Como Es.